continuamos aquí en Comic Fest Aguadacón 2016 y me encuentro con el jefe. ¿Sabes qué es la verdad? Aquí uno de los encargados, porque en ese caso ustedes son dos. Darwin, cuéntame cuál ha sido tu expectativa este primer día del evento. ¿Qué podemos esperar para el año que viene? ¿Qué podemos esperar para el próximo también? Porque yo creo que aquí hay Comic Fest para algo. Así mismo es, hay Comic Fest para algo. Yo estoy súper contento con el apoyo de la gente. Ya yo fui a donde George Pérez, obvio. Claro. Soy fan número uno de George Pérez, tengo mis cómics autografiados. Voy a cajato donde ellos a ver si necesitan algo. Para el año que viene ya estamos preparando unas cositas, algunos artistas y eso que ya tenemos visto, tú sabes. Y hay Comic Fest para algo. Eso es así. No, George Pérez, una persona que dijeron que nunca iba a venir a Puerto Rico, supuestamente. Y aquí está. Y aquí está, nunca iba a venir a Puerto Rico. Qué casualidad que tuvo que venir al área. ¿Cómo surgió que George Pérez llegara acá? George Pérez, yo tengo muchos contactos con muchos artistas, pues. Yo soy súper fan de los cómics, tengo muchos contactos y pude lograr llegar a él. Hicimos los acuerdos y gracias a Dios, pues ese es mi regalo de Navidad. Muchas gracias, David, muchas gracias. Continuamos aquí en Criticólogos.